Hola, buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos, gracias a los que ya se conectaron. Buenos días, buenos días. Hola, Rico, Luis Enrique. Buenos días, Dolores, Gabriel. Qué tal, buenos días a todos, sean bienvenidos. Bueno, pues eh, cumpliendo nuestro horario vamos a iniciar. Eh, se están conectando más, pero aquí entre los minutos. Pues bienvenidos y agradeciendo el volver a conectar con todos ustedes y tener este espacio para compartir los temas de interés a toda la comunidad de ingeniería de protección contra incendios en Latinoamérica y en nuestro país, México. Y bueno, el día de hoy estamos conectados con nosotros. También nos acompaña Luis Enrique Bernal, el presidente de SFPE en el capítulo México. Eh, Gabriel Guzmán, que también nos ayuda con toda la coordinación y el enlace con el apoyo de Conapsi y Yamrazi, y Dolores Orozco, quien también forma parte de la mesa directiva y de toda la coordinación de SFP en Capítulo México. Arrancar con las indicaciones. Claro que sí. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia del mes de marzo. Ya es la tercera del año. Bastante interesante. Enrico, bienvenido y gracias por traer nuestros conocimientos el día de hoy. Gracias al apoyo de Gabriel, Dolores. Bienvenidos todos. Bien, pues bueno, entonces aquí explicando un poquito de las indicaciones generales que nos pueden ayudar a que esta sesión fuera, sea mucho más productiva, ayudarles a todos a mantener en silencio el micrófono y las cámaras apagadas por cuestión de la capacidad en, el, en la sesión. Eh, las preguntas, por favor, nos ayudan colocándolas en el chat que, que les aparece aquí en el cuadrito de, de la parte inferior. Eh, de pronto mi compañera Dolores al final de la sesión va a coordinar que todas estas puedan llegar a Enrico y podamos conversarlas en la, en la sección de preguntas. Eh, sugerencias y comentarios, por favor, sientan la confianza de colocarlas en nuestro correo, aquí mismo en el chat o con cualquiera de los que estamos coordinando la sesión. Avanzamos. Muy bien. Entonces, la agenda que tenemos preparada para el día de hoy, pues, bueno, es esta bienvenida que ya estamos haciendo. Queremos darles una introducción a lo que hacemos en SFP eh, Capítulo México, nuestra misión y objetivos. Vamos a presentarles a Enrico. Y bueno, en la conferencia del día de hoy es la integración del modelado BIM y la simulación de evacuaciones de incendio. Y al final, como les comentaba, tendremos la sesión de preguntas y, bueno, el cierre de nuestra conferencia. Así es como estaremos cumpliendo la sesión del día de hoy. Siempre agradeciendo a los patrocinadores que nos ayudan a llevar a cabo todas estas sesiones y que van de la mano con la asociación para poder ejecutar todas las acciones que estamos planificando. Eh, Alliance, a Aquestia, HB Group, Vitalik y Contraincendio. Eh, son los patrocinadores que tenemos de la mano de SFP en Capítulo México. Y bueno, eh, recapitulando eh, nuestra misión y objetivos, eh, pues bueno, nuestra misión es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Y nuestros objetivos principales es fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendio, profesionalizar las empresas de la ingeniería contra incendio en México y difundir toda esta cultura de la protección contra incendios. Eh, y bueno, pues... Yo quisiera presentarles también a Enrico, que como les dije, ya está aquí con nosotros. Eh, Enrico, eh, Enrico Ronqui eh, es experto en ingeniería de seguridad contra incendio y transporte, ha liderado proyectos internacionales y desempeñado roles destacados en comités científicos. Su trabajo ha contribuido significativamente en el avance del conocimiento en áreas como la evacuación en caso de incendio y la seguridad en la construcción, siendo reconocido a nivel mundial por su excelencia académica. Él habla italiano, pero habla muy bien español. Él dice que no, pero lo habla muy bien. Ahorita ustedes lo van a ver. Y nos va a ayudar pues construyendo un poquito más sobre su trayectoria ahora que inicie su presentación. Pero muchísimas gracias Enrico, te cedemos los micrófonos, el control, si nos ayudas con tu presentación y podemos iniciar. Te agradecemos. Muchas gracias por la invitación y como introducción eh, quiero decir que mi español no es perfecto, pero ojalá... Eh, todos uh, me van a entender, uh, como uh, decías, uh, originalmente soy italiano, pero trabajo en Suecia. Mi mujer es serbia, pero hablamos en inglés uh, en casa. Entonces, nuestra vida es bastante complicada cuando se uh, habla de idiomas. Uh, y, y hoy vamos a tener uh, una ponencia sobre el tema de conexión de... Eh, building Information Modeling eh, Fire Vacation Simulations, entonces di modelato di evacuazione eh, e simulazione. Un che metto la, la presentazione in full screen. E come vais a vedere, uy, come vais a vedere, uy, un momentito, che okay. aquí estamos, ya, yeah. muy bien. Eh, come vais a vedere, eh, molto a menudo quando hago presentazioni in idiomas che non sono in inglés, en italiano o en En español en este caso. De todas formas, voy utilizando eh, eh, presentaciones con eh, eh, la, el texto en inglés. ¿Por qué? Porque muchas de las palabras claves, de las informaciones eh, que vais a encontrar en el, tema, eh, en el tema del cual me ocupo, de eh, simulado, simulaciones de evacuación, eh, son en inglés. Desafortunadamente, no hay muchísimo material en eh, idioma otro de que sea distinto de, del inglés entonces es una buena oportunidad también para eh, anotarse escribir palabras claves que pueden ser útiles para eh, encontrar más información eh, en esta en esta ponencia de hoy eh, vamos a hablar eh, de dos topics principales que eh, son el Building Information Modeling y eh, simul las simulaciones de evacuación eh, en caso de incendios y cómo están, eh, estas se pueden conectar. Eh, es un tema muy actual eh, porque al final eh, el mundo BIM está eh, empezando a ser más y más utilizado también en el mundo de la seguridad contra incendio. La verdad es que si lo comparamos o lo que hemos visto en otros sectores eh, de la construcción civil, eh, la seguridad contra incendios está un poquito detrás comparado, por ejemplo, con otros sectores como lo de energía o, o lo estructural, y, y que eh, eh, utilizan mucho más el mundo BIM, pero estamos llegando también. Entonces... Eh, voy a hablar eh, de algunos de los eh, esfuerzos en, eh, en la investigación, en mejorar la integración eh, entre estas eh, herramientas. Eh, la primera parte de esta presentación eh, va a tener un enfoque sobre eh, eh, dar una introducción sobre la utilización de modelos de evacuación. Um, imagino que algunos de vosotros quizás ya han, uh, ya han utilizado algunos de estos modelos uh, uh, comerciales de, de evacuación o otros quizás no, no lo conocen muchísimo. Entonces he pensado que es, está bien dar una introducción sobre uh, cómo estos modelos pueden ser utilizados en el contexto, en el mundo de la seguridad contra incendio. Y luego vamos a hablar más de BIM, eh, del mundo BIM y cómo está arrancando eh, en el mundo de la seguridad contra incendio, cuál es la situación, cuáles son las ventajas eh, en la utilización del BIM si eh, lo comparamos a cómo eh, otras herramientas eh, vienen utilizadas eh, hoy en día eh, en el mundo de la seguridad contra incendios y luego eh, vamos eh, a la parte más interesante al core de esta presentación eh, que va a ser eh, sobre el tema de la conexión entre BIM y seguridad contra incendio con el caso específico de modelado de evacuación y eh, voy a hablar de estos temas porque decimos eh, dedicado eh, mi, mi eh, experiencia académica es toda sobre el tema de modelado de evacuación y cómo desarrollar utilizar y validar eh, modelos de evacuación eh, y esto es algo en el cual he desarrollado mucha investigación en los últimos eh, 15 años y sobre todo intentar mejorar las herramientas que tenemos hoy en día con eh, proyectos de investigación con la, la idea de eh, meter en una condición muy eh, mucho mejor eh, eh, los eh, diseñadores del proyectos de seguridad contra incendios, de manera que puedan tener eh, una vida más fácil cuando utilizan estas eh, herramientas, que sean más sencillas de utilizar, pero también que van, vayan a dar resultados eh, que sean, eh, sean más... Eh, Útiles, eh, utilizables para el, el proyecto de la seguridad contra incendios. Y luego voy a hablar de un trabajo que hemos hecho bastante de recién con eh, uno de mis estudiantes y fue también una colaboración internacional con otras instituciones eh, en distintas partes del mundo donde hemos trabajado en el desarrollo de un prototipo de integración del mundo de BIM en el mundo de la modelado de evacuación y esto explota, va a utilizar eh, eh, herramientas eh, muy utilizadas y muy conocidas en el mundo de BIM, Revit, eh, que es quizás el modelo de BIM más utilizado en el mundo desde Autodesk y eh, Pathfinder, que es uno de los simuladores de evacuación más utilizado también eh, de la compañía americana Thunder Engineering. Entonces la idea era cómo uh, hacer, uh, cómo desarrollar una herramienta que pueda conectar estos mundos, eh, teniendo cuenta que hoy en día hay ya algunas conexiones entre modelos de evacuaciones y modelos de BIM, pero el gran problema hoy en día es que son... Uh, le, 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 los esfuerzos que se hayan uh, hecho hasta ahora están uh, uh, enfocados en la transmisión de datos desde un modelo BIM a un modelo de evacuación. Lo que todavía nunca había, uh, nadie había hecho nunca, es completar este loop. O sea, no tener solo una comunicación entre un modelo BIM y un modelo de evacuación, sino. Continuar el loop y tener informaciones que de después pasan desde el modelo de evacuación, una vez más dentro del modelo BIM, de manera que eh, si hay personas que trabajan en el mundo del antiseño, pero no son súper familiares, no conocen muy bien el mundo del modelado de evacuación, pero por lo menos puedan tener informaciones en un formato BIM, que es un formato que sa sabemos muy bien que eh, es muy conocido en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la ingeniería civil, eh, más eh, en general. Entonces, la idea es eh, dar la posibilidad también a personas que no trabajan en el diario con el mundo del modelado de evacuación, de eh, ser capaces de interpretar y analizar las implicaciones de los resultados. De, est, est, de estos um, modelos en el proyecto uh, de Fire Safety Engineering, en el, uh, en el proyecto de seguridad contra incendios. Entonces, esto se va a colocar en el discurso general sobre el mundo del diseño prestacional, sobre el performance-based design uh, de Fire Safety Engineering, de la seguridad contra incendios. Antes de empezar con la presentación, también eh, tengo que agradecer a algunos de los colaboradores desde que han trabajado conmigo en este proyecto um, eh, que se ha enfocado en desarrollar esta herramienta de comunicación entre los modelos BIM y eh, modelo de evacuación. Esto es un trabajo que ha sido desarrollado en parte... Eh, entre un proyecto de tesis de uno de mis estudiantes, Nazim Yaku, aquí a la Universidad de Lund, en Suecia, donde estoy, con la supervisión mía y del doctor Pete Thompson, que trabajaba en Autodesk. Como podéis imaginar, es muy importante eh, haber tenido una conexión directa con lo que son los desarrolladores principales, diría, del mundo BIM, porque Autodesk es... Eh, eh, la compañía que desarrolla el, el modelo BIM más utilizado en el mundo, Revit. Y después, también hemos publicado un artículo científico eh, que eh, explica el trabajo que hemos hecho eh, y esto es disponible en open access, en acceso gratuito para todos que sean interesados. Entonces, puedes, cualquiera puede ir directamente. A, um, a buscar este artículo y leer más informaciones sobre el trabajo que voy a presentar hoy. Eh, de todas formas, este trabajo fue una colaboración más amplia dentro de distintas organizaciones. Claramente, nosotros de la Universidad de Lund, quizás no todos saben que aquí en Suecia hay uno de los pocos... Eh, gruppi di investigazione nel mondo interamente dedicato all'ingegneria in di de sicurezza contro incendio. entonces il en nostro gruppo si chiama divisione di Fire Safety Engineering, facciamo solo questo, in <laughs> la vita, e básicamente abbiamo un gruppo molto attivo eh, nel mondo della investigazione e anche nel mondo di che eh, 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 educazione e dar... Eh, informaciones para lo que sean los ingenieros del futuro, de, de seguridad contra incendios. Y en, y en nuestra institución tenemos un programa de máster internacional de Fire Safety Engineering, el MFC, en el cual cada año tenemos algo como 15, 15 20 estudiantes eh, que vienen desde todo el mundo. Tenemos de vez en cuando también unos uh, brillantes estudiantes uh, de México también porque tenemos también muchas becas que podemos dar para nuestro programa de estudios entonces uh, en este programa tenemos uh, al final un proyecto de tesis que de investigación y muchas veces es con uh, compañías internacionales en este caso fue un proyecto uh, en colaboración con autodesk con Tand que es el desarrollador de revit Con Thunderhead Engineering, il desarrollatore de di Pathfinder, uno dei modelli di de evacuazione più utilizzati nel mondo, compagnia americana, le due. Jensen Hughes, che è una compagnia internazionale eh, di consultoria nel mondo della eh, sicurezza contra incendio. E anche il Building Smart. Il Building Smart è l'organizzazione internazionale che si occupa della standardizzazione nel mondo BIM. Entonces, eh, tener un enlace con dos de las personas que eran más involucradas en la standardización en el mundo BIM nos ha facilitado mucho el trabajo porque nos ha dado la posibilidad también de tener un contacto directo con lo que es el mundo BIM y lo que es eh, el mundo del desarrollo de herramientas BIM. Entonces, como podéis ver, eh, la publicación final que eh, hemos tenido incluye. Eh, el estudiante que ha eh, liderado el trabajo, Nazim, eh, yo, Peter Thompson, eh, desde Autodesk, y también eh, dos eh, otros investigadores de otras eh, organizaciones eh, en Inglaterra y en Alemania que eh, hacen parte directamente del Building Smart. Entonces, eh, nos han dado mucha ayuda en eh, entender cómo hacer un trabajo que pueda ser no solo un trabajo, eh, decimos, de investigación pura, pero que pueda tener en un largo, eh, en un, largo eh, en un tiempo más largo también un impacto en la comunidad BIM, no solo en la comunidad de ingeniería eh, contra Entonces, cuando vamos a hablar eh, de modelado de evacuación, eh, eh, la verdad es que hablamos de herramientas que vienen utilizadas para eh, el mundo de la Fire Safety Engineering, para, básicamente para dos tipologías principales de aplicaciones. La primera clásica es la del cálculo del tiempo de evacuación por un análisis de ingeniería típica eh, que se puede hacer en el contexto del el mundo del Performance Based Design. Y claro, en distintas partes del mundo ya sabemos que. Eh, hay zonas en el mundo donde el performance-based design es más desarrollado, si tiene más apoyo y también todo lo que son las normativas técnicas apoyan el uso del performance-based design. En otros, en otros mundos, en otros contextos, eh, quizás el de performance-based design es menos desarrollado, entonces se utilizan más herramientas de... Eh, de diseño prescriptivo, pero la, lo que se ve hoy en día es una tendencia más y más hacia el mundo de la del diseño prestacional, porque es mucho más flexible, nos da la posibilidad también de eh, tener un, una evaluación de la que es la, las condiciones de seguridad y también eh, ahorrar dinero, que es también una Cuestión muy importante, una temática muy importante cuando se habla de proyecto de ingeniería o hasta mejor, teniendo un budget, un determinado budget, utilizar este dinero mucho mejor para alcanzar un nivel de seguridad mucho más alto. Entonces, la idea es que a poco a poco, en todo el mundo, en distintas partes del mundo, y, y estoy seguro que la SFP, una de estas organizaciones que van... Uh, uh, empujando el desarrollo de las herramientas por el performance-based design uh, y entonces uh, vemos va, vamos a ver en los años que vienen más y más uh, utilizaciones de herramientas de uh, performance-based design y en estas uh, el modelado de evaluación tiene un, una, un rol principal porque uh, nos da la oportunidad uh, de uh, básicamente uh, hacer una evaluación de lo que es el proceso de evacuación, de calcular uh, uh, el tiempo de evacuación, pero no es solo esto, porque es posible también hacer previsiones de lo que es la conducta humana, entonces tener una, un conocimiento mayor de todo lo que es el proceso de evacuación y cuáles son las implicaciones de cambios de diseño en el en, eh, en nuestro en, en nuestra, eh, proceso de evacuación. Entonces, lo que pasa es que los modelos de evacuación que tenemos serán tan buenos cuantos van a ser eh, los datos que tenemos y la teoría en la cual se basan estos modelos de evacuación. Eh. Y esto es muy importante de entender porque... Eh, no hay, es muy importante, hoy vamos a hablar de muchas herramientas, de muchos modelos de evacuación, de, de integración desde modelos y, eh, y distinta tipologías de modelos, pero la verdad es que no hay un modelo perfecto, eh, eh, sino eh, un, cualquier modelo necesita, eh, cualquier software necesita un utilizador que eh, sabe lo que hace y... También que sabe cuáles datos necesitan, eh, eh, se necesitan para modelar el proceso de evacuación y cuáles son las teorías que están detrás del desarrollo de un modelo de evacuación. Entonces, eh, con esto, uh, esto como uh, punto de principio, de esta, punto inicial de esta, de esta ponencia, eh, es importante entender que cuando hablamos de modelado de evacuación, hay muchas teorías que están detrás, muchos modelos teóricos que nos hablan de cómo eh, interpretar eh, la conducta humana, de cómo modelarla, cómo representarla, pero hay que hacer simplificaciones, hay que hacer eh, modelos que puedan ser entendidos y utilizados eh, desde todos. Entonces, entonces lo que se hace es utilizar un modelo teórico simplificado de eh, línea del tiempo, básicamente, o sea, una secuencia de eh, procesos eh, que utilizamos para modelar el proceso de eh, evacuación y eh, el fenómeno del incendio. Entonces, eh, los modelos de evacuación en este ámbito van a utilizarse para... Uh, calcular el R como muchos de vosotros que hacen um, uh, proyectos, proyectos con el performance by design seguramente saben, y van a compararse con el asset. ¿no? Uh, y lo que uh, tenemos que hacer como del lado de evacuación y es uh, uh, estimar y calcular cuál es el tiempo de uh, pre-evacuación, entonces entender cuál es el tiempo que el, las personas necesitan para entender lo que va a pasar y decidir de proceder con el proceso de, de evacuación y luego calcular el tiempo de movimiento, ¿no? Cuánto tiempo necesitamos para ir desde el punto A al punto B, de, desde un lugar seguro dentro de un edificio o cualquier infraestructura. Entonces, todo esto... Eh, como podéis imaginar, no es eh, algo sencillo porque eh, hay muchos sectores, no solo de ingeniería, sino también eh, de psicología, de sociología, eh, eh, que van a ser muy importantes eh, en este contexto, eh, pero eh, vamos a utilizar un modelo simplificado que luego podemos implementar en modelos software que eh, son utilizados para el performance-based design. Y entonces, ¿cómo funcionan estos modelos de evacuación? Alguien en inglés lo llaman hoy evacuation model o egress models, modelos de egreso. Bueno, la diferencia en el idioma inglés es muy, muy pequeña, pero bueno, cuando hablamos de evacuación, hablamos de un proceso de emergencia. Cuando hablamos de egress, de egreso, no tiene que ser necesariamente, necesariamente algo conectado a un incendio, puede ser también ir desde un punto A a un punto B eh, dentro de un edificio o fuera de un edificio. Entonces, eh, cuando hablamos de este modelo, hay muy, muchos factores que considerar, hay que considerar la accesibilidad de los modelos, porque algunos tienen una interfaz gráfica, la que llaman en inglés la GUI, eh, que es muy sencilla y nos permite de, eh, modificar los inputs eh, y obtener los outputs que queremos de manera muy sencilla, otros no y entonces necesitan un poco más de experiencia en escribir código, eh, que no todos los que trabajan en el mundo de la ingeniería eh, de seguridad contra incendios quizás tiene y algunos modelos tienen eh, algunos parámetros de defectos que pueden ser cambiados o no, entonces es importante que los utilizadores saben cuáles son los parámetros que pueden cambiar o no. Todo lo que es el tema de transparencia, porque hay algunos modelos que son open source, entonces tenemos acceso al código fuente del, del, del modelo, del software, y otros que son comerciales, entonces tienen una patent, ¿no? Entonces no es posible ver todos los detalles de cómo el modelo es desarrollado. Eh, y, eh, y esto también está conectado con las capacidades, limitaciones, y toda es la sofisticación que hay, eh, y que está involucrada dentro del. y también la tipología de aplicaciones por lo cual estos modelos de evacuación están desarrollados, porque no todos los modelos tienen eh, el mismo, la misma tipología de, aplica de aplicación pensada eh, y por esto algunos son más o menos eh, eficientes, por ejemplo, en desarrollar los aspectos conectados con la simulación, no solo del proceso de, de evacuación, sino también la conexión entre el proceso de evacuación y el, el incendio, todo lo que es el, eh, la simulación del incendio. Y todo esto tiene también una conexión con la que es la eh, cuántos buenos son nuestros resultados, ¿no? Porque al final podemos tener lo el modelo mejor al mundo cuando se habla de visualización, facilidad de utilización y todas estas temáticas, pero si luego los resultados que tenemos no tiene mucha relación con el mundo real, no hacemos nada con estos, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, lo, que, eh, lo que vamos a ver... Es también como los modelos eh, los modelos que utilizamos, los software que utilizamos, cuál tipología de incertidumbre y de trabajo ha sido hecho para la verificación y e validación de estos modelos. Entonces, ¿cuánto podemos confiar en los resultados, eh, los resultados que obtenemos? Entonces, esta es solo una introducción general sobre los modelos de evacuación, solo para tener un poco de contexto inicial sobre ¿qué hacemos con estos modelos? Porque repito, imagino que algunos de vosotros quizás trabajan en el diario con uh, uh, modelos de distinto tipología de software, por ejemplo, uh, para performance based design, de modelado de incendio, modelado de evacuación, pero quizás alguien no trabaja con estos uh, tipologías de modelos muy a menudo. Entonces, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablamos de BIM también no solo de modelos de evacuación por qué os hablo de BIM porque hemos visto uh, en el mundo de la construcción civil de todo lo que son los proyectos de construcción e infraestructura que el BIM ha sido una revolución O sea uh, antes uh, antes de la revolución de CAD de, de cuando básicamente los uh, computadores han sido empezado a utilizarse más y más eh, en el mundo de la ingeniería. Claro, eh, estábamos todos metidos con eh, eh, trabajando en dibujos eh, hechos a mano. Quizás mi generación, yo también, ahora está entrando en los 40 y quizás soy la última generación de los que han estudiado ingeniería civil, que también ha hecho exámenes, eh, asignaturas en la universidad donde hemos hecho dibujos a mano. Ya me acuerdo. Mio fu l'ultimo anno che facevo questo in la università, perché poi, claro, tutto era fatto con il eh, computer, con CAD. però poi, il CAD, il mondo CAD è qualcosa che ha rivoluzionato la maniera in cui lavoriamo nel mondo dell'ingegneria civile e anche, la verità, nel mondo della sicurezza contro incendio. Pero ahora estamos viviendo una segunda revolución que es el mundo BIM. Eh, y el mundo BIM básicamente nos da una oportunidad más. O sea, nos, no nos da simplemente la oportunidad de tener un, una visualización más bonita. No es solo esto, BIM. O sea, no es simplemente un modelo CAD en 3D. Es mucho más porque nos da la posibilidad de guardar informaciones sobre todo lo que son elementos que tenemos dentro de nuestro edificio, nuestra infraestructura. Entonces, esto nos abre muchísimas posibilidades cuando se habla de optimizar el proceso de diseño eh, en el mundo de la seguridad contra incendios y no soy mucho más, eh, mucho más sectores. Ya veo, por ejemplo, que una de las preguntas es qué cosa puedo hacer con Revit, puedo utilizarlo en un ámbito eléctrico, en un ámbito quizás de baterías o de energía. O... Hoy en día estas herramientas se utilizan en muchos sectores. Hoy hablamos de una, decimos una, una parte muy pequeña del mundo uh, de la aplicación de Revit en el mundo uh, de la seguridad contra incendio, que es lo que, el, que es el modelado de evacuación, pero claramente esta herramienta tiene un potencial mucho más grande. Y también nos dan muchas oportunidades cuando hablamos de coordinación, porque es posible básicamente utilizar el mundo BIM como una central, un hub, donde muchos distintos modelos, submodelos, pueden combinarse en, dentro de lo que se llaman federated models. Entonces son modelos, distintos modelos que comunican el uno con el otro y hay muchos, muchos add-ins, plugins por ejemplo, como herramienta como Revit para muchísimas tipologías de aplicaciones. Ahora, no, ni yo ni, imagino, quizás solo los de Autodesk y ni ellos, porque muchos son desarrollados también desde third parties, no, no desde los desarrolladores principales. Saben la, la, la cantidad de eh, modelo e herramientas que han sido des desarrollados para aplicar Revit a distintas tipologías. De aplicaciones de la construcción civil, incluido el mundo de la seguridad contra incendios. Entonces, ese es un mundo que se está desarrollando muchísimo eh, y ayuda la coordinación, pero también ayuda la comunicación, porque sabemos muy bien que cuando hablamos de eh, modelos en 3D, estos son muy sencillos de entender para cualquiera. Y, y muchas veces, imagino, todos nosotros que trabajamos en el mundo de la seguridad contra incendios no tenemos necesariamente enfrente a alguien siempre que eh, tiene training o experiencia en el mundo de, de la seguridad contra incendios quizás tenemos que hablar con alguien que tenga conocimiento mucho más aplicado más conoc pero conoce mucho muy poco de teoría eh, del mundo de la seguridad contra incendios de dinámicas de incendios o quizás tenemos que hablar con otros stakeholders con otras personas en un proyecto que nos ocupan de seguridad de, contra incendio, pero si, si no se ocupan de otras temáticas. Entonces, tener un modelo 3D que es fácilmente interpretable, es fácilmente, eh, que se puede fácilmente entender, es una ventaja muy grande. Y por esto, el mundo BIM también uh, se ha, sido, ha tenido mucho éxito y se ha sido desarrollado en muchas distintas uh, áreas del, de la construcción civil. Y cuando hablamos de BIM, ah, hablamos de eh, herramienta y de tecnología eh, que nos puede ayudar eh, a eh, producir, comunicar y analizar modelos de edificios. Y, y esto nos da mucha ventaja porque nos permite eh, reducir el número de errores y omisiones que tenemos en documentos, porque tenemos básicamente una herramienta que nos permite descentralizar información. Y también reducir la necesidad de hacer las mismas cosas muchas veces, porque, por ejemplo, si tenemos una interoperabilidad, o sea, una comunicación entre distintos modelos de simulación y un modelo BIM, no tenemos que reconstruir cada vez una geometría. Es un paradoxo. La mayoría del tiempo, por ejemplo, cuando utilizamos herramientas de simulación de incendio o simulación de evacuación, Muchas veces, antes de esta revolución de BIM, están metidas en la construcción de la geometría, en la construcción del edificio en 2D o en 3D. Entonces, es un paradoxo porque, en teoría, nuestro esfuerzo tiene que estar metido en desarrollar los escenarios, en entender las hipótesis, no entre simplemente construir el mundo, uh, decimos, la geometría en el cual luego vamos a trabajar con esos escenarios. Entonces, el mundo del BIM nos va a facilitar muchísimo uh, este, este trabajo, reduciendo el tiempo dedicado a un proyecto, el que tiene muchas implicaciones. O sea, podemos o utilizar el tiempo que tenemos a disposición para hacer cosas tener mucho más tiempo para las cosas que necesitan mucho más de nuestro cerebro, ¿no? No simplemente una construcción de geometría que es algo mecánico, que la verdad hoy en día hay os puedo decir hay eh, básicamente casi niños que salen de la universidad o salen de cursos muy rápidos de BIM que pueden construir geometrías en muy un tiempo muy rápido. Básicamente yo divido mi tiempo en la aquí en la, la división de Fire Safety Engineering, pero tengo también teaching uh, en un, uh, en un um, curso uh, de BIM, uh, donde tengo uh, uh, chicos y chicas de 19, 19 años, el primer curso que tienen, el primer año de ingeniería civil, que se llama uh, herramientas uh, de computadores para ingeniería civil, y básicamente es muy, muy a menudo... Son chicos y chicas que en un par de clases de BIM ya están ahí porque, claro, les gusta mucho el mundo de computadores, son mucho más jóvenes que nosotros, y mucho más acostumbrados a estas herramientas y aprenden muy rápido a desarrollar también escenarios muy complejos en tiempo muy rápido. Entonces, y el, la idea es que lo que es un ingeniero experto de seguridad contra incendio no tiene que gastar su tiempo construyendo una geometría. Es algo que hoy en día un niño de 19 años quizás lo hace mucho más rápido, y mucho mejor que nosotros. Un arquitecto muy joven o un ingeniero civil que ha salido de la universidad justo ahora. Entonces, pero nuestro cerebro puede ser mucho más mejor utilizado para pensar los escenarios de incendios, cuáles son las crítica, la parte críticas de los escenarios de incendios, cuáles son los riesgos. quali sono, nel mondo dell'evacuazione, quali sono i scenari di condotta umana. Entonces, utilizzare il tempo in lo che è nostra expertise, de lo che si occupa del Fire Safety Engineering, che è entender le dinamiche del incendio, entender la conducta umana in caso di incendio. E questo también tiene come conseguenza che eh, possiamo eh, incrementare. Eh, el, el, decimos el éxito financiero de una compañía, porque claro, eh, podemos eh, ahorrar tiempo, el tiempo es dinero, todos todo lo sabemos, entonces esta revolución de BIM está ya ocurriendo, eh, eh, es muy importante entender que BIM no es solo un dibujo en 3D bonito, sino nos permite también de guardar informaciones, de guardar parámetros, de estudiar mucho más en detalle lo que está dentro de un edificio o de una infraestructura. O sea, no es solo algo que uh, nos hace nuestro dibujo en 3D más bonito, sino nos permite también recrear modelos digitales que puedan ser programados sobre una base de reglas o algoritmos. Y esto es un mundo todavía... Casi inexplorado en el mundo de la ingeniería contra el incendio, pero os hago un ejemplo muy sencillo. O sea, si vosotros tenéis que hacer, por ejemplo, un control uh, de un plan de evacuación y tenéis que comprobar que la distancia máxima uh, hacia uh, la salida de emergencia no excede, no es superior a un determinado número de metros, esto es algo. si poteva tranquillamente programmare in un modello BIM in maniera che non necessita più eh, una persona che un modello CAD o un modello, diciamo, più semplice va a misurare distanze. È qualcosa che è molto semplice, si può preprogrammare e avere una struttura che ci può dare una valutazione di sì un edificio eh, sta eh, proiettato eh, eh, con eh, eh, sta cumpliendo per esempio un codice, per esempio una NFPA 101, no, para desire life safety code che è uno dei de codici più utilizzati nel mondo per il progetto della eh, dell'evacuazione. Entonces, ese solo es un ejemplo che os hago, però esto os voy a insegnare alcuni esempi ejemplos es uh, uh, la idea o sea tener una herramienta que nos permite de hacer el proceso de proyecto uh, de proyectar de diseñar la seguridad contra incendio más rápida más eficiente más sencilla y para que nos podamos enfocar mucho más en la complejidad de las partes en el cual de realidad el, el cerebro de un, de un ingeniero que se ocupa de seguridad contra incendio es muy uh, útil. Y cuando vamos a ver la conexión entre el mundo BIM y el mundo de la Fire Safety Engineering, la FSE, vamos a ver que hay muchas indicaciones que nos, eh, llegan, nos llevan a pensar que hay mucho potencial. Porque, por ejemplo, no sé si muchos de vosotros eh, se acuerdan, pero el, eh, el Grenfell Fire... En el en, en, en Gran Bretaña eh, es uno de estos casos que ha llamado muchísimo la atención aquí en Europa pero sino en todo el mundo en el tema de la seguridad contra incendio y después algunos reports del gobierno eh, de eh, Inglaterra han salido diciendo Bueno estaría mucho mejor que cuando hacemos un proyecto eh, y vamos a ver todo lo que son las normativas en tema de seguridad contra incendio, haya una manera de comunicar informaciones en in manera mucho más sencilla. So, tener lo que llaman el golden thread of information, o sea, una información que va a ser comunicada sin eh, ninguna falla, sin ninguna eh, situación en la cual se pierde información. Y, a, al mismo tiempo BuildSmart, la organización que se ocupa de la estandarización de modelos BIM ha empezado a ser más y más interesada al mundo de la seguridad contra incendio hace un par de meses metieron una call for sponsorship con algunas compañías, eh, empresas que han empezado a invertir también en la, eh, en las herramientas BIM para el mundo de la seguridad contra incendios. Y ahora también hay un grupo de trabajo. Yo mismo soy uno de los uh, miembros um, uh, de los expert panel del grupo de trabajo dentro de Building Smart, que se ocupa de desarrollar un estándar para la comunicación, básicamente dentro de modelos BIM y modelos de seguridad contra incendios. Y esto se hace con los que se llaman formato IFC, eh, lo que llama Foundation Classes, y la idea es que tener un formato estándar de intercambio de informaciones entre distintos eh, modelos. Cuando hablamos eh, de ingeniería eh, de seguridad contra incendios, la Fire Safety Engineering, eh, hasta hoy la verdad es que está mucho detrás en el mundo BIM, si la comparamos con otros mundos de la ingeniería civil, de la proyectación, del proyecto, en el cual están mucho más desarrollados, un ejemplo eh, que, por ejemplo, puedo hacer es el mundo de la energía, todo lo que es el modelado, es lo que llaman el energy modeling, con muchas herramientas que conectan. Por ejemplo, en el mundo BIM, el simulado de, de, de gastos de energía para optimizar todo esto. Y bueno, el mundo de la, de la seguridad contra incendio ha llegado un poquito más tarde en el party BIM, o sea, en la fiesta BIM. Y lo que hay ahora, pero es lo que se llama One-Way Data Sharing. O sea, la información puede ser compartida desde un modelo BIM hasta modelos... De, uh, que se utilizan, software que se utiliza en el mundo de la seguridad contra incendio Entonces, se pueden, hoy en día, hay herramientas comerciales o herramientas de investigación que nos permiten de exportar una, una geometría en 3D y utilizarla directamente para hacer uh, simulaciones, por ejemplo, de modelado de evacuación. Pero la verdad es que no hay un estándar todavía, entonces muchos desarrolladores. Comerciales sino investigadores también, hacen cosas de manera bastante distinta entre ellos. Entonces eh, hay de la realidad una fuerte necesidad de tener una, un estándar eh, que nos permita de intercomunicar, de comunicar informaciones dentro de el formato AFC, que es el formato estándar eh, para el mundo BIM, a eh, modelos y software de eh, simulación en el mundo de la seguridad eh, contra incendios. El, el otro problema del cual hablaba antes y también que no hay un loop completo. Entonces, las informaciones hasta ahora podrían ir desde el modelo BIM, Revit o algo parecido, puede ser VectorWorks, hay también otros modelos que trabajan parecido a Revit. Eh, y um, estos. Conectarlo con un, um, con un modelo, por ejemplo, de evacuación o de simulación de incendio. Pero lo que falta es el completar el loop, o sea, mandar luego información desde el modelo, por ejemplo, de evacuación hacia el modelado uh, BIM. Entonces, eh, lo ideal es tener resultados de un, modelado, de un modelo externo, un software externo de evacuación directamente dentro un modelo BIM como Revit es lo, lo que vamos a hablar hoy y el problema es claramente es que todo esto va a tener como consecuencia eh, una falta de integración entre los resultados y eh, el modelo eh, y el modelo eh, de BIM y, y va a significar que necesitas más tiempo, puede tener problemas de fragmentación en el proyecto, en los procesos de revisión de lo que es un diseño eh, contra, de seguridad contra incendio, eh, inconsistencia en la documentación, ambigüedad en responsabilidad y todo lo que es eh, eh, perder datos, básicamente, o sea, informaciones que en la comunicación entre modelos van a perder, van a perderse. Entonces, aquí hay una, eh, una buena esquematización de lo que hablo. Imagináis que tenéis eh, un modelo BIM, el modelo BIM que ha sido desarrollado, por ejemplo, con un modelo Revit o lo que sea, VectorWorks, y luego este modelo puede ser exportado, y, y generalmente lo que se exporta es puramente la geometría, o sea, los datos de lo que sean el. Eh, eh, las informaciones, las puertas, los muros, la, lo que son las distintas partes del edificio, y luego viene a ser importado dentro un modelo de incendio o un modelo de evacuación, y claramente es importante que os lo, os lo digo, mi área de interés es prevalentemente el modelo de evacuación, es lo en el cual trabajo. Hay otros que se ocupan más y más de otras áreas, De eh, seguridad eh, contra incendio, però, il bueno, concepto è lo mismo: o sea, utilizzare la geometria BIM eh, come maniera di esportare informazioni, implementarla dentro de un modello di simulazione di incendio o uh, simu simulare, uh, implementare un simulatore di evacuazione e luego tener comunicazione entre ellos e tener el risultati, perché, claro. <laughs> La complejidad es mucha, ¿eh? Porque en teoría, el modelo de, de incendio eh, nos da informaciones, por ejemplo, sobre el humo, la capa de humo, la visibilidad, y estas pueden tener un impacto sobre lo que es la conducta humana en el movimiento. Y, y esto más o menos hay modelos que lo, lo consiguen hacer. Lo que completamente falta hoy en día en el mundo de la seguridad con incendio, contra incendio. Es un modelo de evacuación que impacta el modelo de incendio. Entonces, si yo abro una puerta, las, lo que se llama la boundary condition, ¿no? las condiciones al contorno, las condiciones eh, que afectan nuestra simulación de incendio, pueden cambiar completamente, porque cambia el flujo de aire, cambian eh, todo el tamaño de un compartimiento y cosas de estas, pero esto no existe hoy en día. Entonces, sabemos que hay algunos límites en los modelos que utilizamos ahora, pero la verdad, muy a menudo nosotros sí empezamos a optimizar el proceso de exportación de datos desde un modelo BIM hasta un modelo de diseño de evacuación, pero luego nos falta eh, 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 el otro camino, el camino al revés, o sea, desde el modelo de simulación del mundo de la, de la seguridad contra el incendio hacia el modelo BIM. Entonces, eh, ahora os... Hago una lista solo para hacer eh, entender que esto no es algo que básicamente es algo simplemente de, de, del mundo de la investigación, sino hay muchos, eh, in, eh, mucho interés en el mundo BIM y a la, a la capacidad de los modelos. Por ejemplo, esto son toda una lista de modelos de evacuación que nos permiten de formas distintas claramente. Eh, pero nos permiten exportar eh, eh, modelos en el formato IFC, que es el, es el formato estándar de BIM hacia modelos de evacuación. Ahora, no voy a leer, a leer la, la, la entera eh, lista que veis aquí, pero la idea es que hay muchos modelos que nos permiten esto eh, y des, que vienen desde básicamente todo, eh, todo el mundo. Entonces, hay mucho interés en esta primera fase de eh, comunicación entre el modelo BIM eh, y el modelo de simulación de movimiento peatonal, entonces de, de simulación de evacuación, y hay muchas herramientas que ya nos permiten eh, hacer esto. Aquí veis una lista, uh, un, un número bastante largo de modelos de evacuación que nos permiten hacer esto. Pero, como os decía, nosotros somos investigadores, entonces, tenemos siempre que intentar ver más allá, entonces bueno parece que los desarrolladores comerciales eh, han empezado a resolver el problema de eh, hacer una, mar una más rápida comunicación entre el modelo BIM y eh, modelos de simulación de evacuación, pero no es la única cosa que nos interesa a nosotros, porque si queremos tener un flujo de información el golden thread eh, completo sin perder informaciones y si queremos dar una posibilidad más amplia a todos de acceder a informaciones desde un simulador de evacuación tenemos que darlo en una forma que puede ser entendida no solamente a lo que utiliza el modelo de evacuación porque os digo trabajo desde 15 años en el mundo del modelado de evacuación y los expertos que trabajan todos los días con estos son muy pocos, muy pocos. Muy a menudo lo que trabaja con esto, con esta tipología de modelos, trabajan con esto, pero trabajan muchas otras cosas. Entonces, no son usuarios expertos. Quizás eh, tienen conocimiento sobre lo que son las bases teóricas, pueden tener un poco de conocimiento sobre cómo se si pueden interpretar los outputs, pero eh, no tienen un conocimiento muy profundo de lo que son las herramientas de modelado de evacuación. Entonces, la idea es cómo podemos hacer unos resultados de un modelo de evacuación utilizable fácilmente, en, que se pueda entender de forma sencilla desde alguien que quizás conoce el mundo bien, pero nunca ha visto en su vida un modelo de evacuación. Bueno, la idea es completar este loop y... inviare informazioni desde questo modello di evacuazione, il PSM Modeling Tool, la simulazione pedonale, hacia la tool di BIM. Quindi, è qualcosa come Revit. E lo che abbiamo fatto in questo progetto che sto presentando oggi è esattamente costruire un prototipo che ci permita fare uh, questo, o sea, un prototipo che ci permette fare questa two-way data sharing, o sea, esta comunicación de datos no solo hacia el modelo BIM, al modelo de evacuación, sino también al revés. ¿Y cómo funciona esto? O sea, imagináis que tenéis un modelo BIM, eh, por ejemplo, desarrollado en Revit, y tenéis toda una serie de informaciones sobre eh, el edificio, la configuración de la geometría, la configuración de todos los elementos que afectan el proceso de evacuación, la puerta eh, o lo que son los caminos, las rutas de evacuación y todo esto. Luego podemos utilizar el formato um, uh, el formato estándar IFC para comunicar esta información y tener un upgrade, o sea mejorar la información, la información, incrementando la información, aumentando la información y metiendo dentro del modelo, eh, del modelo BIM también otras informaciones que son útiles, muy útiles para el desarrollo de un modelo de simulación de evacuación. Por ejemplo, lo que son informaciones eh, sobre la tipología de personas que van a estar en este, eh, en este edificio, en esta estructura, cuál tipología de densidad de personas, cuál flujos hay de personas y informaciones de este tipo. Luego, ¿Qué va a pasar con el formato FC? Esta información viene eh, conectada a un simulador y el simulador va a eh, tener, obtener unos resultados y visualizar estos resultados. Y estos resultados no van simplemente a poder ser vistos en el modelo de simulación de evacuación, sino es posible visualizar directamente en el modelo BIM cuáles son los resultados de la evacuación. Entonces, esto nos permite de hacer el mundo del modelado de evacuación mucho más accesible, mucho más sencillo de entender para también usuarios de BIM, utilizadores de BIM, que quizás no tienen muchísima experiencia en lo que es la utilización de eh, simula simuladores de evacuación. Entonces, esta es la idea principal eh, del trabajo que hemos hecho y ahora voy a un poco más, entrar un poco más en el detalle en lo, uh, lo que hemos uh, hecho uh, en este tema. Entonces, ¿cómo funciona? La primera parte del trabajo fue identificar herramientas que pensamos pueden ser buenas como un caso de estudios para uh, explicar cómo esta comunicación entre herramientas BIM y modelos de evacuación puede funcionar. Y hemos elegido a Revit simplemente porque es la tool más utilizada en el mundo BIM y Pathfinder por la misma motivación, porque... Hemos visto que es una de las herramientas más utilizadas en el mundo del modelado de evacuación. Podíamos, la verdad, haber utilizado muchas otras herramientas. Entonces, eh, es importante que entendáis que esto no es eh, una, una ponencia que tiene la idea de promover o, 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 o tener un, eh, simplemente un endorsement para Atul. Como Revit o Pathfinder, pero es hacer entender el potencial de todo lo que son las la herramientas BIM y las herramientas de modelado de evacuación cuando trabajan juntos. Entonces, imagino que en futuro harán más y más herramientas de esta tipología. Este es solo el primer prototipo que, siendo nosotros investigadores, hemos visto un poquito más allá, he visto lo que se puede hacer. Y, eh, eh, y imagino que mucho más, y ya sé que muchos más desarrolladores van a hacer algo parecido. Entonces, ¿cómo funciona? Antes vamos a identificar los datos de input del eh, modelo eh, de evacuación, de simulación de evacuación, que puede ser implementado en BIM, ver cuáles son los outputs, que nos van los output más importantes, porque claro, también en esto... Ha sido uh, mucho trabajo ha sido hecho en el en el en el building smart en el grupo de estandarización de BIM en entender cuáles son los parámetros fundamentales que son más o menos comunes a todos los modelos de evacuación porque claro cada modelo de evacuación tiene sus inputs y sus outputs entonces hemos visto cuáles son lo que son más frecuentes más útiles más comunes para inputs y para outputs. Y luego ver también en la literatura científica cuál definiciones de estos datos hay, porque a veces la, algunas variables tienen nombres distintos, pero se refieren a la misma cosa. Entonces es importante dar definición clara de lo que, lo que estamos hablando. Después, eh, el desarrollo ha sido de tener un esquema, o sea, una definición de cuál es la tipología de intercambio de informaciones que tiene que haber dentro, dentro de un modelo BIM con un uh, modelo de evacuación y luego desarrollar un prototipo abierto, gratuito, en open source, eh, para eh, el, conectar un modelo BIM, el modelo de Revit, con una herramienta de simulación de evacuación, el modelo uh, Pathfinder. Y luego hacer testing, porque claro, estas son herramientas de investigación, es importante también verificar uh, que um, uh, puedan uh, funcionar como tienen que funcionar, uh, básicamente. Entonces, también dar informaciones para lo que van a desarrollar herramientas parecidas en futuro, cuál tipología de testing puede ser hecho y cómo, que es muy importante también. Entonces, como os decía... Una primera fase fue la de identificar las propiedades principales que hay dentro de los modelos eh, de evacuación y eso incluye el tiempo de alarma, el tiempo de pre-evacuación, alguien lo llama tiempo de promovimiento, número de personas, el occupant los o sea, la, básicamente la densidad de personas dentro de un determinado espacio o una habitación, el, el número máximo de ocupantes, eh, la tipología eh, de escenario que estamos viendo, sea en día o nocturno, eh, los datos de las varias componentes. Podría tener, por ejemplo, una puerta que no es accesible, que no es está cerrada, el, el, los flujos de personas permitidos. Por ejemplo, si tenéis una puerta con una configuración particular, por ejemplo, una revolving door en un shopping mall o, o lo que sea, ¿eh? podéis pensar muchas configuraciones peculiares. Eh, es importante entenderla eh, y eh, eh, considerarla dentro del modelo y la tipología de personas que tenéis porque quien trabaja con modelos de evacuación sabes que eh, hay muchas características que se pueden en, implementar como la velocidad de movimiento las características de los ocupantes del, del edificio y algo así y muchas otras eh, similares y una lista de perfiles de personas, básicamente, que pueden pasar por una componente. Porque, claro, hoy en día, cuando hacemos un diseño de seguridad contra incendio, no lo hacemos solo por la persona adulta eh, media, promedio, lo hacemos para todos, puede, hacer, puede tener personas mayores, personas con discapacidades, personas con dificultades en el movimiento. Entonces, es importante también entender quién puede utilizar distintas eh, partes del edificio, por ejemplo, si hay una, una escalera, hay una persona con un de ruedas y cosas así. Entonces, eh, después de esto, hemos empezado también a ver eh, otras, um, eh, los, los que eran las propiedades de output, o sea, entonces los inputs y luego los outputs y ver eh, algunas, básicamente tener alguna información principal sobre el modelo utilizado, la tipología de simulación, eh, el número inicial de personas, el tiempo de evacuación y, y toda una serie de información básica sobre los outputs que nos dan eh, los modelos eh, de evacuación. Y luego, lo que vamos a tener es eh, un resultado de eh, múltiples eh, simulaciones de evacuación y que pueden venir eh, acumuladas en, en el prototipo que tenemos que hemos desarrollado, el evac for beam ese es el nombre del prototipo porque la mayoría de los modelos de evacuación no son modelos determinísticos o sea, no tenéis un input y un output, no funcionan así porque la conducta humana tiene mucha variabilidad o sea, si, si hoy en este mismo momento donde estáis va a Empezar la alarma de, de, de incendios, muchas personas pueden reaccionar de forma muy distinta. Entonces, la manera en la cual modelos de evacuación eh, solucionan este problema es utilizar distribución. O sea, que yo no puedo saber si Enrico hoy va a necesitar 30 segundos, un minuto, cinco minutos o diez minutos para levantarse e ir hacia la ruta de emergencia, pero puedo saber que en una determinada condición, con un determinado sistema de alarma, con una determinada información disponible, es el rango de tiempo, por ejemplo, de pre-evacuación para levantarse y ir hacia la, la salida de emergencia va a ser entre X minutos y eh, X minutos. Entonces, utilizan estas distribuciones, el que significa que van a dar como outputs también unos, eh, eh, unos outputs probabilísticos. Entonces, el modelo va a eh, darnos unos posibles resultados. Entonces, el trabajo que se puede hacer es como agregar estos resultados de manera de tener, por ejemplo, un promedio de los que el test el tiempo de evacuación o tener muchas otras propiedades estadísticas, lo que son la desviación estándar, mínimo o máximo, de cualquier parámetro de los que son los outputs que hemos visto eh, antes. Entonces, la idea. Es luego esta implementación. Se empieza con un modelo de Revit. El modelo Revit viene exportado mediante una DIN, o sea, una herramienta dedicada que hemos desarrollado. Y luego se van a añadir los input data que nos necesitamos para la simular eh, eh, con un modelo de ESODO o el modelo de evacuación. Esto va a ir a un modelo, a un modelo de evacuación que va a hacer la simulación y luego vuelve mediante de este formato estándar AFC para... Capturar los resultados y uh, volver dentro del modelo de Revit. Entonces, este loop, este círculo que os he enseñado, es muy útil porque nos da la posibilidad al final de enseñar resultados directamente dentro del modelo de BIM uh, como Revit. Entonces, vemos aquí el ejemplo de back for bim Básicamente, nos da una DIN con una nueva pantalla dentro de Revit. Que una vez que vais a cargar el, el ADIN, os da la posibilidad de importar resultados, de importar más informaciones, de di, dibujar los distintos travel paths o las distintas rutas de emergencia y algunas otras herramientas que nos facilitan el proyecto de la, de la evacuación, todo lo que es el diseño de la, de la evacuación. Y esto, este trabajo fue hecho en colaboración con. De ingeniería también los desarrolladores de Pathfinder, porque nos han ayudado a asegurarnos que también eh, eh, es posible importar no solo las informaciones de geometría dentro del modelo de, de Pathfinder, sino también las informaciones añadidas que podemos directamente meter en el modelo Revit para eh, eh, utilizar un modelo de evacuación, como por ejemplo aquí lo veis: los números de personas. Uh, la accesibilidad de, la, de la, o sea, la utilización, si es posible utilizar un, o no una salida de emergencia, los flujos, prevocación y la tipología de perfiles de personas. Esta es la idea. Y entonces, luego hemos hecho algunos casos de estudios: una escuela, un hotel, en el cual antes hemos empezado con el modelo Revit y luego lo hemos uh, uh, utilizado para exportar informaciones. Dentro del modelado de evacuación, y luego es posible volver atrás y tener la información y los resultados directamente uh, dentro del modelo de Revit. O sea, esta es la idea. Y luego es posible también animar resultados y ver, por ejemplo, distintas informaciones, como por ejemplo la utilización del espacio, la densidad de personas uh, y. Eh, otras, otros parámetros para, parecidos. Y luego es posible hacer directamente el post-processing de los datos y eh, obtener los resultados que luego vamos a utilizar, por ejemplo, en nuestro performance-based design cuando comparamos el reset con el asset. Y eh, como decía, los dos casos que hemos hecho uh, están relacionados a dos ejemplos que hemos eh, elegido: un hotel eh, en un escuela. Uh, entonces, esta es la idea uh, de la tool y la manera en la cual funciona. Antes se inicializa inicia el modelo de Revit eh, y se, básicamente se van a cargar lo que son los parámetros que nos necesitamos para lanzar la simulación. Preparamos el modelo de Revit añadiendo las pro, la propiedades necesita, que necesitamos para la, hacer también la simulación de evacuación. Por ejemplo, en este ejemplo el, el EVAC4BIM, la, la tool que tenemos, el prototipo que hemos desarrollado, es para el modelo Pathfinder, que van a ser exportados luego en este formato estándar de, de intercambio de información BIM, el IFC. Eh, y luego, esto, una vez que hemos metido esta información en Revit, vamos a exportarlo eh, desde, eh, eh, desde este formato IFC para eh, implementar una simulación en Pathfinder. Para que podamos tener en nuestro modelo uh, des directamente desde Revit implementado en Pathfinder. Son no solo la geometría, sino también la configuración de los parámetros de input fundamentales que necesitamos para lanzar una simulación de evacuación. Entonces, el número de personas, sus propiedades y, y todas estas cosas. Y luego hemos hecho las simulaciones uh, y luego vamos a importar los resultados de simulaciones de Pathfinder. En Revit, básicamente haciendo, vamos a cerrar este círculo, este loop, importando resultados de la simulación que hemos hecho y haciendo el post-processing de estos datos de manera que podemos directamente visualizar dentro del modelo de, de, de Revit. Y al final podemos exportar un, un, uh, un archivo, uh, un, un, un file AFC, un modelo AFC, que nos combina la geometría y los resultados para um, asegurarnos que tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, al final, uh, lo que hemos hecho es, uh, hemos utilizado una herramienta que se llama Solibri, que es bastante consolidada en el mundo uh, BIM. Para asegurarnos que toda la información eh, eh, es útil, toda la información que necesitamos y que es útil para el, desarrollar eh, el, el proyecto de seguridad contra incendio está eh, dentro del modelo del modelo, eh, del modelo eh, de BIM. Entonces, esta es la situación de lo que hemos hecho. Es un prototipo, claramente como podéis imaginar, eh, esto es eh, eh, un... Eh, nosotros estamos viendo lo que será las aplicaciones de la seguridad contra ISA en el futuro. O sea, eh, sabemos bien que eh, hoy en día muchas veces las herramientas que se utilizan son mucho más sencillas. Muchos también trabajan básicamente siempre con CAD. Está cambiando, pero porque vemos más y más desarrollo, sobre todo para grandes proyectos donde hay quizás um, empresas internacionales o grupos internacionales, el uso de BIM va a ser más y más uh, común y también en el mundo de la seguridad contra incendio. Y también va, va, vamos viendo que en muchos sitios en el mundo el BIM por grandes proyectos va a ser uh, obligatorio, o sea, va a ser algo que... El, eh, lo que vas a comisionar, el proyecto os va a pedir. Esto va, va ya pasando en algunos sitios eh, eh, en el mundo. Entonces, eh, como voy decir, este es solo para lanzar una idea, para daros idea de lo que va a ser el proyecto más avanzado en futuro, utilizando herramientas que nos permiten de simplificar muchísimo uh, el, 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 pro el proyecto en el sentido que no tenemos que aprender todas estas herramientas pero la verdad que si tenemos conocimiento de cómo un modelo BIM funciona también si no somos nosotros lo que hacemos es trabajo podemos de todas formas tener la posibilidad de interpretar y ver unos resultados que vemos porque todo lo podemos entender una, un, un, un mapa en, en BIM que nos dice, ok, la distancia entre estas salidas eh, es demasiado larga. Eh, porque, por ejemplo, si estamos, eh, no estamos cumpliendo con lo que es la, eh, la NFP 101, ¿no? La 101. Entonces, eh, la idea es tener una herramienta que hace muchas de estas cosas de forma automática. Entonces, para hacer el proceso de forma mucho más rápida y tener resultados que pueden ser en un formato que todos entienden. Porque, repito, el modelo BIM va a ser el futuro. Es ya el presente en muchos sitios y va a ser más y más el futuro. O sea, vamos a ver más, menos y menos CAD y más y más BIM eh, en el futuro. Lo que estamos haciendo ahora eh, es eh, lo que está pasando, es que el grupo de Building Smart está trabajando, sigue trabajando empezando desde este, este prototipo que hemos desarrollado aquí en Suecia en la Lund University eh, para desarrollarlo más, para testarlo más para que la idea es tener un ejemplo que pueda ser utilizado en futuro más y más desde distintos eh, desarrolladores comerciales en manera que se cree un mercado de estas herramientas que facilitan eh, a, hagan el proceso di de, eh, studio dell'evacuazione de eh, de, de, de de del progetto di evacuazione edificio più semplice e più rapido per tutti e come dicevo, abbiamo un prototipo che funziona che è gratuito che eh, eh, si può eh, utilizzare ma chiaro noi lo abbiamo fatto più come una proof of concept o sea per dimostrare che si può fare non è un prodotto commerciale o sea, non no è es che que vendiamo qualcosa è qualcosa más de investigación. Pero la idea es que en futuro habrá más y más herramientas de este tipo que serán comerciales de forma que eh, quien quiera aprender, eh, utilizar esta herramienta, puedan en manera más eh, sencilla. Y como os decía, hay trabajo que ahora mismo están haciendo dentro del Building Smart para estandarizar la manera que esta tipología de comunicación eh, en formato FC tenga que ser. Eh, y básicamente vamos a tener recomendaciones sobre cómo estos datos van a ser comunicados y cómo todo ese elemento de un modelo de BIM puede ser utilizado para un análisis eh, de estudio eh, de evacuación. Para concluir, aquí he metido algunos eh, enlaces que eh, cualquiera puede eh, echar un vistazo porque la idea es que esto es un prototipo. Gratuito, que todos pueden probar y eh, pueden intentar utilizar, o simplemente si estáis curiosos de leer más sobre el tema, os consejo eh, de leer el paper, el artículo eh, del cual hablaba antes, esto que es la integración, de Integration of Building Information Models y Fire evacuation Models, porque esto es un buen, una buena manera de entender más lo que hemos hecho y de tener más, eh, más tiempo para. Eh, para entender las potencialidades que tienen los modelos BIM um, en el mundo de la seguridad contra incendios. Entonces, esto es lo que tenía uh, hoy. Uh, espero que os haya dado algunas uh, um, ideas nuevas. Uh, uh, quizás uh, um, imagino que quien trabaja más con el mundo del modelo de, del modelo de evacuación quizás ya ve más el potencial de esta herramienta, si esto es un mundo nuevo, pero o, ojalá eh, espero que os haya dado una, como en italiano decimos, un antipasto, o sea, una idea de lo que puede ser lo que vamos eh, a ver luego eh, en futuro, o sea, del, del futuro de la herramienta de software en el mundo de la seguridad contra incendios. Dolores, ahora tenemos tiempo por preguntas, ¿no? <laughs> tenemos un par de preguntas. Muchas gracias primero. Estuvo muy interesante. Eh, yo tengo un par de preguntas, pero primero vamos con la de las de los asistentes. Jorge Herrera pregunta, ¿este tipo de.? No, espera, me, fal... me salteó una. Perdón, Luis Rodrigo pregunta, ¿sabes si directamente en Revit ya se puede realizar cálculos eléctricos? NACs, baterías de respaldo, direccionamiento de equipos. Tengo que decir la verdad, no es mi área de expertise, pero viendo la cantidad de adins que hay en Revit, no. <laughs> eh, me extrañaría mucho que a, a alguien no haya pensado en esto. Os consejo eh, de mirar también todas las herramientas que Autodesk tiene eh, de información, porque Autodesk tiene un knowledge center donde uh, van dando mucha información de lo que son los desarrollos uh, que hacen. Entonces... Eh, un, un consejo que puedo dar si buscáis algo muy específico es de ver si Autodesk ya ha eh, publicado informaciones eh, sobre este tema. Pero la verdad es que por Revit hay una cantidad brutal de add-ins, de plugins, entonces es muy difícil ver cuántas hay. Oh. Personalmente me ha interesado mucho a ver lo que hay más en el mundo eh, de la evacuación, porque lo, lo de que me ocupo, ocupo, pero me extrañaría mucho que nadie haya pensado en esto. Yeah. Um, Jorge Herrera Cruz pregunta, ¿este sistema puede modelar el desarrollo de dinámica de incendios de ciertos fenómenos de fuego específicos? Por ejemplo, backdraft, flashover explosiones difusas para el desarrollo de investigación o solo funciona para aspectos de evacuación entonces el trabajo que hemos hecho nosotros es enfocado simplemente en evacuación pero os puedo decir que el trabajo que Building Smart está haciendo ahora mismo no es solo sobre evacuación entonces hay uh, la idea es de implementar también una conexión por ejemplo con modelos como de Uh, fluidodinámica computacional, como podéis saber, quizás muchos de vosotros los FDS o modelos de este tipo que exactamente están desarrollados para, uh, para esta finalidad. El problema, pero, es uno, y ahora os, os explico cuál es. Cuando hablamos de evacuación, decimos hasta que un modelo de BIM no es uh, no sé cómo decirlo en español, limpio, decimos en italiano, o sea, bonitísimo, va a funcionar porque, por ejemplo, si hay un agujero entre un muro y otro, porque simplemente lo que ha hecho el dibujo, en, 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 el arquitecto que ha hecho el dibujo lo ha hecho súper perfecto, no pasa, no pasa nada. Cuando vamos a hacer simulaciones de incendios, si tenés un agujero entre dos uh, muros, va a cambiar completamente sí. las condiciones. Entonces, lo que pasa, hay mucho trabajo de desarrollo en el mundo BIM para utilizar tecnología y métodos para corregir de forma automática este error. No sé cuántos de vosotros han trabajado, por ejemplo, con voxels, que son una manera de, básicamente, imagínense como expander la, la, la construcción de una geometría desde un punto más que dibujarla con líneas. Entonces, hay mucho trabajo que sé que está en esta dirección, pero es más complejo hacer esto. Claro, no perché ha che solvere, perché non possiamo sempre partire, iniziare dalla idea che il desarrollo che ha fatto l'architetto e il BIM che eh, ci dà la geometria è perfetto, perché la verità è che molte volte l'architetto le piace più che il disegno sia bonito, che ¿no? sia esattamente, come... O sea, cioè, mette moltissimo tempo, per esempio, nel rendering in BIM, hai visto alcuni bonitissimi eh, rendering, De la verità è che... Tienes hoy en día dificultad de entender si él es real o es el modelo uh, que han hecho en Beam. Pero la verdad es que hay que tener mecanismo automatizado para corregir estos errores. Y cuando vas a hacer modelado de, de, de fluido dinámica computacional, esto es muy importante. Entonces sé que hay al momento trabajo en el Building Smart y algunos de los que trabajan en estos finalizado a eh, optimizar este proceso. Pero en un futuro no tan futuro... Imagino que esto será también la realidad. Espero, porque yo me tardo mucho haciendo mis geometrías. Exacto. <laughs> Entonces, por favor, auxilio. Um, la siguiente pregunta, bueno, un saludo de Mónica Carpio. Dice, saludos desde Costa Rica, Enrico, a partir de la experiencia de, en AMFC. En el tecnológico de Costa Rica estamos en proceso de formulación de los primeros esfuerzos para obtener datos de comportamiento humano con realidad virtual. Espero que los resultados de esta iniciativa nos permitan justificar la necesidad de este tipo de investigación en el país. Ha sido retador posicionar y promover la seguridad contra incendios desde visiones no tradicionales, pero sus resultados y experiencia motivan a seguir abriendo puertas. Qué y bueno, Mónica. Mónica fue en nuestro programa aquí. Entonces, eh, tenemos la suerte de tener, haber eh, tenido estudiantes de todo el mundo. Y la verdad, lo de que habla es súper interesante, porque, por ejemplo, el mundo BIM nos permite también de optimizar la creación de modelos para realidad virtual. Este es otro tema. Eh, de verdad que cuando eh, había que tener... Eh, que elegir la temáticas del que hablar aquí, otra temática en la cual he hecho <laughs> muchísima investigación es la utilización de la realidad virtual eh, en el mundo de la seguridad contra el mu soy muy activo en este tema y el mundo BIM nos facilita esto también porque como os decía, por ejemplo, tener una geometría inicial, hoy en día hay herramientas que nos permitan exportar también geometría BIM entre el mundo de la realidad virtual de manera tal que en un futuro cuando vais a enseñar un proyecto a alguien no va a ser simplemente verlo en un computador, una pantalla en un computador, sino meter, meterse en realidad uh -huh. virtual, empezar a moverse. Y Caminar. esto es algo que nosotros ya hacemos, ¿eh? no es eh, el futuro, esto ya está. Y nosotros también utilizamos esta tecnología, como Mónica decía, para estudiar el comportamiento humano. Entonces, tener la oportunidad, ok, si esto es el diseño que tengo, ¿Qué va a pasar a las personas? Entonces, siendo hoy en día muy inmersivos, de teniendo la posibilidad también de simular el incendio y la evacuación, eh, utilizar estas herramientas para estudiar las condiciones de evacuación, el proceso de evacuación. Es uh -huh. un tema muy interesante. Sí. Ok. Um, William Gutiérrez, ¿qué información se exporta además de la geometría? Eh, desde el modelo BIM. Por ejemplo, en el caso de las simulaciones de incendio, BIM podría entregar los materiales para poder realizar la simulación del mismo, pero en el caso de la evacuación, ¿es solo la geometría? No es solo la geometría, porque como decía, es posible también, por ejemplo, dar informaciones sobre las personas. O sea, eh, por ejemplo, y esto puede ser automatizado en forma muy interesante, porque por ejemplo, con BIM es muy sencillo... Uh, uh, medir cuáles son los tamaños de varias áreas, de varias habitaciones, de varias áreas del edificio. Y por ejemplo, hay muchos códigos en uh, FPA o otros que os conectan el número de personas en función de la área. Entonces, ya podéis tener el número de personas que va a estar en las distintas áreas en, en vuestro proyecto y además a estas personas podéis tener unos perfiles conectados con las distintas personas. Por ejemplo, pues tenéis... Y esto no es algo que existe ahora. O sea, la, la parte inicial de tener el número de personas de perfiles existe, pero lo que voy a en futuro es automatizar esto hasta más. O sea, por ejemplo, conectar en función de la tipología de habitación donde están, mm -hmm. el perfil que tenéis. Por ejemplo, si tenéis... Eh, una cama de habitación, una habitación de un, de un hotel, entonces va a estar gente que va durmiendo en una cama, entonces vaya a meter, por ejemplo, un perfil de gente que no reacciona muy pronto a un sistema de alarma. Entonces, hay muy, abre muchísimas posibilidades para automatizar y, y eh, tener este proceso de implementación de los inputs del modelo de evacuación más, más rápidamente. Muy bien. Eh, Jorge Páez pregunta: ¿Cómo se calcula el tiempo de evacuación? Bueno, hay dos, básicamente, mundos en esto. Sí. Eh, eh, hay el mundo prescriptivo, en el cual hay códigos que, más que el tiempo de evacuación, miran a tener algunas reglas eh, de, de, de proyecto, como por ejemplo, tamaño de las salidas. Distancia máxima hasta la salida de emergencia. Y, y estos son los métodos prescriptivos tradicionales. Por ejemplo, en FPA 101 tiene una parte puramente prescriptiva. O en Inglaterra hay el PS 9999. En Italia he tenido la suerte de escribir una parte del código italiano que es, es muy parecida a la británica. La otra manera es de utilizar herramientas de simulaciones y esta herramienta de simulación empiezan a hacer mucho más algo mucho más complejo más interesante porque os permite de simular la conducta humana os permite de simular los flujos de movimiento entonces lo que enseñaba hoy es una manera de automatizar el el proceso de crear estos escenarios de conducta humana que nos permiten de calcular el tiempo de evacuación y este tiempo de evacuación luego puede ser comparado al tiempo que, te, que tenemos para uh, hacer la evacuación, lo que llaman el asset, el tiempo disponible, uh, available safe Years time, el tiempo disponible. Entonces, haciendo esta comparación, hay el mundo paralelo de uh, proyectos que se llama performance based design, en el cual vamos a comparar estos dos tiempos y nos permite, de, no solo uh, siguiendo un código. Pero, sino de verdad entenderse un edificio, una infraestructura es segura o no lo es. Entonces, eh, depende del código y eh, eh, la normativa con la cual trabajáis, hoy en día hay más y más empuje hacia el mundo del prestacional en todo el mundo. Entonces, hay muchos códigos que lo llaman híbridos, porque hay la parte prescriptiva, pero para casos especiales o infraestructuras más complejas. Claro, no lo vayas a utilizar estas herramientas más complejas para un edificio de dos plantas, de dos pisos, pero si tenéis un shopping mall muy complejo, una estación metropolitana con miles de personas, allí es muy interesante utilizar Los estadios esta para ver el fútbol, eso, esas, eso. las arenas. Exacto, exactamente. Ok. Um, Cristina Bautista dice: Hola, Enrico. ¿Se ha contemplado la integración de la inteligencia artificial en los procesos de evacuación? e incluso en los procesos de diseño BIM de FSE? Saludos sí, desde es México. Es una buenísima pregunta, y la verdad que es algo que muchos de nosotros estamos pensando, porque, por ejemplo, ya se, por ejemplo, eh, la utilización de inteligencia artificial para optimizar el, el estudio prescriptivo del edificio, para básicamente automatizar... Il processo di diseño è algo che alcune compagnie, alcune imprese già sa che stanno viendo. Lo che noi, investigatori, vogliamo fare è quello che que llaman il generative design, o sea, algo che tenga in eh, cuenta un dat database molto grande di vari diseños, in maniera tale che un algoritmo di intelligenza artificiale pueda, de forma automatizzata, entender qual è il diseño. Mejor dependiendo de las condiciones que hay. A este punto, os puedo decir que son solo conversaciones entre investigadores que están pensando esto. Técnicamente, es, es, es algo que podemos ya hacer. Hay un problema, pero, eh, que, eh, que es un problema que hay que resolver hasta antes de empezar a desarrollar, a desarrollar algoritmos para esto es eh, la confianza en, la, eh, en un sistema de, de inteligencia artificial. Es un poco, os hago un paralelismo, es un poco como los vehículos autónomos. Hoy en día tenemos ya toda la tecnología para los vehículos autónomos. Podríamos tener un mundo sin conductores de, de coches ya. La tecnología ya está. Pero los seguros no quieren esto. <laughs> Porque ya, claro, luego quién es el responsable de esto. Entonces, el problema ahora es más ver hasta qué punto podemos empujar la tecnología y todavía tener confianza en los resultados que tenemos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer antes de ir en la parte del algoritmo. Es, ¿vosotros vais a vivir, va, vas, la gente va a vivir en un, en un edificio que ha sido proyectado enteramente desde un computer? Hoy en día sí o no, no sé, no sé. entonces eso es algo que nos para un poquito, no es la parte tecnológica. La parte tecnológica, muchos de nosotros que trabajamos con investigación en esto ya tenemos ideas para hacerlo. El problema es que tenemos que hacer algo que luego va a llegar en el mundo real. Entonces, pienso que el primer paso tiene que ser la aceptación de la inteligencia artificial en el mundo de la seguridad, porque esto ha sido aceptado en muchos sectores, pero el mundo de la seguridad es un mundo muy sensible. Entonces, tengo que, ten, tenemos que tener investigación antes sobre cuánto va a ser aceptado y luego meternos con los algoritmos y, y empezar a hacerlo. Sí. Este es pero esta es mi idea personal. ¿eh? Bueno, y creo que también es, es un poco uh, complicado meter combinar human behavior y inteligencia artificial y luego ambos hacerlos suficientemente aceptables para que la gente y las autoridades lo acepten. Sí. Veo el potencial también, pero creo que nos faltan algunos pasos ahí, también éticos. Exacto, exacto, exacto. <laughs> eh, tenemos quién más por aquí, Soto, Guillermo, darán algún curso al respecto. Esa uh, es una pregunta para SFP, lo comentaremos más tarde. No tenemos um, planes ahorita, um, pero podemos platicarlo después en el Consejo. Guillermo Gutiérrez dice que si pueden verificar los links de GitHub, GitHub sí, porque no le aparece con... Es, y aquí, es, es lo de Nazim Yakub, es, es esto el link. Sí. Eh, básicamente es, como podéis ver, el link es, 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 es open source, o sea, el, el desarrollo inicial ha sido hecho de este estudiante mío en Lund y el siguiente paso ha sido lo de sacar este, este prototipo que ha llegado en el Building Smart con eh, algunos otros desarrolladores que va a continuar en este, en, en este camino. Pero lo, lo que es ahí es básicamente la continuación del trabajo que, ha sido, que están haciendo ahora. Eh. Esto es todo muy reciente trabajo. Eh. Es, eh, decimos work in progress. Ahí está. Pues son todas las preguntas de, que tenemos. Muchas gracias, Enrico. Eh, vamos, creo que regreso contigo, Sol, me parece. Hay otras preguntas. Luis, Sol, ¿más preguntas? ¿Nadie? Última sí. oportunidad. <laughs> sí, ahora queremos pedirles si nos ayudan encendiendo sus cámaras para eh, tomar esta captura que siempre hacemos de las sesiones. Me alegro muchísimo, más de 100 personas interesadas en el tema. Muchas gracias por la atención, es increíble. Una muy buena. Mucha gente hoy, mucha gente hoy. Hey, Mónica. Y de varios países. Listo, muchas gracias. Ah. Oigan, sonrían, siempre están bien serios en estas fotos, van a decir que, que somos bien enojones. Este, Luis, te dejo la, la palabra para, para que cierres la sesión. Eh, gracias a, a, otra vez, Enrico. Mucho gusto. Gracias. Claro que sí. Enrico, un excelente tema nos da apertura al conocimiento de las tendencias futuristas y que ya desde ahorita se está trabajando en ellas y se tiene bastante avance. Sabemos que esto todavía da para más y estaremos pendientes de, de cómo es el crecimiento en estos aspectos del modelado y la inclusión de los, de los cálculos tanto de fenómenos de incendio como de evacuación. Bastante interesante el tema. A nombre de SFPE México, otorgamos el presente reconocimiento a Enrico Ronqui por su exitosa participación como conferencista en SFPE Capítulo México con el tema La integración del modelado BIM y la simulación de evacuaciones de incendios. Firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado el día 20 de marzo de 2024. Les hacemos mención de nuestras redes sociales donde nos pueden seguir. Tenemos el canal de LinkedIn que es SFP Capítulo México Sharper, el canal de YouTube donde próximamente en algunos en unos cuantos días verán el video de esta presentación, ahí también tenemos la biblioteca de las presentaciones anteriores y nuestro canal de Facebook donde pueden hacernos llegar sus inquietudes, algunas preguntas o temas de interés que, que quieran que les traigamos aquí. A través de estos medios pueden seguirnos. No sé si tengamos algún otro más comentario. Sol. No, todo en orden. Al contrario, gracias a todos por su asistencia. Y pues cualquier duda, la verdad es que queda abierto nuestro correo y nuestros contactos. Y sobre todo que estén pendientes en las redes porque es donde publicamos todas estas sesiones. Claro que sí. Pues agradecerle a todo el staff, a los asistentes. Enrico, muchas gracias. Nos vemos en el próximo evento. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Hasta gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Nos vemos.